tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la gala final de la 28ª edición del certamen de jóvenes creadores del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que estos certámenes creadores yo creo que son, lo hablábamos ahora en entrar, ¿no?, de todo lo que es el área, de este enorme área de gobierno, de familias, igualdad y bienestar social, pues es de las cosas más entrañables, más bonitas. El poder estar aquí y ver la pasión de los jóvenes de Madrid, ver la fuerza que tienen los jóvenes de Madrid y la fuerza que tiene la capacidad a la hora de impulsar esas ideas creativas e innovadoras, pues la verdad es que es un lujo. Es un lujo ser delegado de área precisamente un día como hoy y en un certamen como este. Estos premios, para lo que tiene que servir, es para motivaros y para daros cuenta que estáis en el camino para desarrollar vuestras vidas profesionales, para desarrollar vuestras vidas artísticas y sobre todo también para construir un Madrid del futuro. Muchas gracias. Y ahora sí es el momento de abrir esta gala, porque esta tarde el talento joven va a desplegar todo su arte sobre este escenario y además vamos a ver más de una sorpresa. Primer premio, Emilia y Pablo. La siguiente modalidad es la de fotografía. Primer premio, Roberto Paredes por He sentido el clima herido y tengo idea de que no aprendemos. A la modalidad de obra plástica. Primer premio, Miguel Yabori por Si amanece os vais. El espacio se hunde en mi cuerpo y las palabras. Puedo oír la melodía de mis huesos corrompidos posando su lluvia, el derrumbe lento de mi carne y la lengua que limpia mi reverso, lo estira, lo zurce, lo sacude, lo pule, lo suaviza. Primer premio, Martina Pereira por Carte Postal. Y ahora es el turno de la modalidad de iniciativa social. Primer premio, Emanuel Bernés Cervera por Katana. Pues mi proyecto se llama Katana. Nace a partir de un viaje que realizo con dos amigas en Atenas, concretamente al campo de refugiados, a vivir con los refugiados ahí. Y vemos una situación que no estábamos acostumbradas porque en nuestra vida normal como que no aparece. Entonces es cuando empecé el proyecto de Katana, que lo que trata es de hacer sentir a las personas en su propia piel los distintos hechos. En ese momento eran los refugiados, representábamos todas las etapas del viaje de un refugiado, desde que salía de su casa hasta que llegaba a Europa. A mí lo que me gustaría es, ya más allá del viaje del refugiado oriental,
qué pasa con ellos cuando llega el refugiado al destino que le gustaría o que estipula. Entonces estamos un poco en ese punto de buscar cuál es la representación que hacemos ahora y sobre todo la financiación, de dónde la sacamos. Zéro. Un. Está desplegando todo su arte en este escenario. Vamos a pasar ahora a la modalidad de microteatro. Primer premio, compañía La Chivata Teatro por Macbeth. Vamos a pasar ya a la última modalidad de esta gala, es la de cortometraje. Primer premio, Sergio Domingo París por Ágape. Muy bien, perfecto. Chorizo. Y jamoncito. Y jamoncito. Y agua. Ah, el agua para... Para ella, porque no. El pan ahí. He comprado el queso que os gusta. Curado, ¿no? Curado. Mm. El abuelo. Pero de oveja, ¿eh? De oveja. Espera, ya tengo esto. Tú vino no, ¿verdad? Agua. Como tengo que tomar pastillas, agua... no puedo beber vino. Venga, agua. Vamos a brindar. A ver, tiene que ser con agua. Sí, sí. Por muchos momentos de estos. Con la otra, al tepe tepe te, tres palmadas adelante y atrás. Que viva Sevilla y te con manzanilla. Toma, hazlo tú. Y su alma sucumbirá. ¡Hostia! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hostia, que me tengo bien! ¡No! ¡Ven! ¡Aguanta, por favor! ¡No te vayas todavía! ¡Macario! ¿Qué? ¡Macario, suelta ese alma! ¡No! ¡Macario, ese alma! ¡No te pertenece! ¡Mira, tienes el cuerpo! ¡Bueno! ¡Macario, devuélveme ese alma! ¡No! ¡Llévame a mí en su lugar! ¿Eh? ¿Te dices en serio? ¡Sí, ya lo queda! ¡Enhorabuena, Macario! Pues solo el sacrificio de madero puede acabar con la maldición. Si es viento o patada.
de pájaro su roce. Se posa en la rama y la rama ignora si es viento o pata de pájaro. Sería de un evento de este siglo XXI en el que vivimos sin su selfie con el grupo, con el público y su posterior foto de grupo. Así que vamos a ello, poneros de pie, salir como queráis, vamos a hacer ese selfie para el recuerdo. ¿Preparados? A ver si puedo coger a todos, no sé yo. Vamos a pedir que suba por favor al escenario doña María Garabandal. Me habéis dejado sin palabras un año más. Nada, que subáis todos a haceros la foto, por favor, el equipo, por favor, muchísimas gracias a todos los que habéis venido a entregar los premios y os esperamos el año que viene. Sí.